Hoy en Más que Cine, reviviremos esos momentos espeluznantes que nos hacían saltar en las películas de terror. Trataremos de sobrevivir los sádicos desafíos de Billy la Marioneta y veremos si Thor podrá regresar el orden a Asgard sin su Mjolnir. Así que no te muevas de donde estás. Empezamos Más que Cine. Amigos cinéfilos, bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Más que Cine. Yo soy Alex Medela y como vieron, tenemos un programa cargado de información. Y hoy, anticipando el Halloween, vamos a tener muchas de las escenas de terror a lo largo del programa. Aquí atrás ustedes la estarán viendo. Y además, reportajes especiales, por supuesto, también dándole un avance del estreno de Jigsaw, la octava entrega de esta saga llena de terror. Pero vamos a arrancar hablando de terror y vamos a hacer un top 5 de las películas que los han hecho saltar más en las salas de cine. ¿Quieres saber cuáles son? Presten atención. Esta semana estamos celebrando nuestro programa de terror previo a Halloween. No podemos dejar de recordar esos espeluznantes momentos inesperados de las películas de terror que nos hicieron saltar y que todavía no hemos podido borrar por completo de nuestra memoria. Es por ello que hoy les presentamos nuestro top 5 de esos repentinos y memorables momentos del cine. Y empezamos en quinto lugar, con una de nuestras películas favoritas, Sexto Sentido. I see dead people. Aunque esta cinta tiene varios momentos en los que nos asustamos, además de un final totalmente inesperado, hay una escena en particular que nos provocó un grito ahogado. Y sí, estamos hablando de la aparición de Kyra Collins en la carpa de Coyle. Interpretada por Misha Barton, la aparición repentina de una niña botando una sustancia verde por la boca, sin duda fue uno de los momentos más impactantes de esta película. El cuarto lugar se lo damos a una escena de la película Alien. Aunque muchas veces estos alienígenas nos hacen saltar de una u otra forma, la primera vez que conocemos al xenomorfo, sin duda, fue la peor. La tensión del lugar y la oscuridad de ductos de aire en donde se encontraban Dallas mientras buscaba a su compañero Brett ayudaron a que el momento fuera aún más espeluznante. Y llegamos al tercer lugar. Coincidencia que las tres primeras posiciones son de un mismo director, una de las mentes más brillantes del cine en lo que a películas de terror se refiere, James Wan. Y empezamos en el tercer lugar con El Conjuro. De esta película recordamos específicamente cuando Lorraine está sola en la oscuridad. Prende un fósforo, la voz le pregunta si quiere jugar a las palmadas y de repente... En el segundo lugar seguimos con el film de Juegos del Miedo, que le dio inicio a toda esta saga en el año 2004. Brillantemente llevada a la pantalla grande, esta historia que sencillamente se trata sobre apreciar un poco más la vida, nos lleva a situaciones espeluznantes, en lo que se convierte en un juego macabro. De ella, rescatamos el momento en el que uno de los participantes del juego se encuentra caminando por un pasillo y le toma una foto a un closet, solo para que el flash nos revelara a un espeluznante cerdo. Antes de llegar al primer lugar, tenemos varias menciones honoríficas, como el momento en el que Carrie saca una mano de su tumba. Cuando vemos a la chica deforme dentro del closet en El Aro. Todas las escenas repentinas de Tiburón dentro de la casa de la bruja de Blair. Y esa escena de mamá. Finalmente, llegamos al primer lugar, con La Noche del Demonio, Insidious. En ese terrorífico film, resaltamos el momento en el que Lorraine se encuentra hablando con Josh sobre un sueño que había tenido. La sombra en el cuarto de Dalton que extiende su brazo hacia él y el silencio de esta escena hacen que el momento en el que aparece el demonio detrás de Josh sea verdaderamente aterrador. ¿Estás de acuerdo con nuestro top 5? ¿Cuál es el momento que más te ha asustado de tus películas de terror favoritas? Queremos saber. Ingresa en nuestras redes sociales y compártelo con nosotros buscándonos bajo Más que Cine TV. Y una película que se encuentra en cartelera y le recomendamos es Más allá de la montaña. Este estreno fue uno exclusivo para los televidentes de Más que Cine en Panamá. Y aquí les comentamos más sobre esta historia de aventura y también de romance que ustedes no se pueden perder. This is a movie about survival. This is a movie about people being pushed to the edges of human tolerance. I don't think you could survive without falling in love. We have done 8 days of work up here, 10,000 feet up. This place is beautiful, but also dangerous. Yeah.
Got the mark. Yep. When I met Hany, I just got really excited about the way he spoke about wanting to make this movie and knew it was a challenge that I wanted to take on. We're filming in the dead of winter here, and that means we can experience cold temperatures, heavy snow, strong winds. I have discovered running through deep snow is so horrible at altitude, it makes your chest burn. We had days where literally minus 38. Nothing can really prepare you for it. Boiling, boiling. Ben! Más allá de la montaña es una película que le recomendamos. Tiene, como les dije, suspenso y romance. Estoy seguro que las damas saldrán fascinadas cuando terminen de ver esta película. Y ya que hablamos de fascinadas, muchas les gustó el actor Idris Elba. Y por eso decidimos hacer una biografía de este reconocido actor que muy pronto estará en 3 películas en cartelera. Idris Akuna Elba nació el 6 de septiembre de 1972 en Londres, Inglaterra. Y aunque muchos no lo sepan, este gran actor no solo se dedica a deleitarnos con sus interpretaciones en el cine y teatro, sino también que es productor, músico y DJ. Mientras estudiaba, trabajaba en locales nocturnos como DJ bajo el seudónimo de Big Driz. Y al comienzo de sus 20 años, empezó a audicionar para papeles en la televisión, en donde consiguió su primer papel significante en el año 1995, en una serie llamada Bramwell. Al llegar a Estados Unidos, se unió al equipo de producción de la obra de Shakespeare, Trullius and Cressida. Luego de participar como actor de reparto en la serie Law and Order en el año 2001, Elba consiguió el papel principal al año siguiente en la serie The Wire en HBO, con el papel de Russell Stinger Bell. En septiembre del 2009, inició uno de los más grandes proyectos, Luther, una serie de la BBC que le otorgó el Golden Globe como mejor actor en una miniserie. Mientras tanto, Elba comenzó a ascender en la pantalla grande con papeles secundarios en importantes películas como 28 días después, American Gangster, y en el 2009 protagonizó junto a Beyoncé el film Obsessed, el cual fue un éxito taquillero, alcanzando los 29 millones en su primer fin de semana. En el 2011 lo vimos por primera vez como Heimdall en Thor, y en el 2012 encarnó a Nelson Mandela en un filme autobiográfico, Mandela Long Walk to Freedom. Ese mismo año interpretó al Capitán Janek en Prometeo, de Ridley Scott, y se unió al elenco de Pacific Rim y Star Trek Beyond. En películas animadas prestó su voz al jefe de policías Bogo en la cinta de Disney Zootopia, y lo escuchamos como el temeroso Shere Khan en la adaptación live action del Libro de la Selva. Este año lo hemos visto en varias producciones, junto al ganador del Oscar Matthew McConaughey en The Dark Tower, en Más allá de la montaña junto a Kate Winslet. Esta semana regresa con Thor Ragnarok, y muy pronto lo veremos en la próxima película del director y escritor Aaron Sorkin, Molly's Game, en donde tendrá como compañera a la nominada del premio Oscar Jessica Chastain, con una interpretación que desde ya promete nominación al premio Oscar. Acabamos de hacer un Facebook Live, le decimos Live Cooking porque estábamos las chefs de Chefs Contra el Cáncer cocinando con invitados especiales y patrocinadores del evento que va a tener lugar el jueves 26 de octubre en el Megapolis Convention Center, donde va a estar la gala de Chefs Contra el Cáncer. Somos más de 30 mujeres chefs de Panamá unidas por una misma causa, que es ayudar a las personas a aprender y a entender un poco el impacto que tiene la buena alimentación sobre la prevención de enfermedades, específicamente en este caso el cáncer. Los boletos están en Ticket Plus y la compra del boleto, por la compra del boleto ustedes están contribuyendo con 4 mamografías. Son 4 mujeres a las que le pueden salvar la vida. Al regresar, ¿recuerdas los films anteriores de Zoo? Revívelos junto a nosotros y prepárate para el estreno de su nueva película. Y más adelante, conoce todos los detalles de Thor Ragnarok, con algunos datos que seguro no sabías. En minutos, en Más que Cine. Con Aeroméxico es más sencillo llegar tan lejos como tú quieras. Vuela diariamente de Panamá a la Ciudad de México y enlaza con alguno de nuestros 45 destinos en México y nuestros 40 destinos internacionales. Además, disfruta alimentos y bebidas a bordo completamente gratis. Solicita a tu agente de viajes que tu vuelo sea por Aeroméxico o llámanos al 800-052-1373 y conecta con el mundo. Aeroméxico, la línea que nos une.
Aquí estamos de vuelta con Más Que Cine en este mini especial anticipando Halloween y, como están viendo atrás, con las escenas más terroríficas del mundo del cine. Pero ahora vamos a hacerles una recomendación televisiva. Y como saben, en la plataforma Netflix, que usted puede ver en televisión o en su tableta o donde quiera, hay una gran cantidad de películas. Y aquí hemos resumido a las películas más importantes del género de terror que aparecen disponibles. Seguimos celebrando nuestra semana especial de Halloween, y si eres de aquellos a los que, en vez de salir y disfrazarte, prefieres quedarte viendo películas en casa, perfecto. Hoy te traemos un top 5 de las mejores películas de terror que se encuentran disponibles en Netflix Latinoamérica. Empezamos en quinto lugar con una gran película surcoreana que llegó a nuestras pantallas el año pasado, Estación Zombie. La película trata sobre un hombre y su hija que abordan un tren justo en el momento en el que se desencadena un virus que convierte a las personas en zombies. Catalogada como una de las mejores películas de zombies en los años recientes, así seas de las personas a las que no le gusta este tipo de películas, sin duda es una que no puedes dejar pasar. Seguimos en cuarto lugar con The Babadook. Gracias a su directora Jennifer Kent, tuvimos a uno de los monstruos más icónicos en esta década. Allí vemos a una mujer todavía devastada por la muerte de su esposo, acompañada solo por su hijo. De repente, recibe un misterioso cuento en la puerta de su casa y su hijo comienza a ver a un monstruo que, según él, viene a asesinarlos a los dos. Y nos vamos al tercer lugar, que le pertenece a Te Sigue, o It Follows en inglés. La trama trata sobre una entidad paranormal que persigue a una chica luego de haber tenido un encuentro sexual con alguien. Sin importar lo que haga, la entidad la seguirá hasta acabar con ella. Con una cinematografía impecable, esta película seguro te mantendrá al borde de la silla. En segundo lugar tenemos La Invitación. Allí vemos a un hombre que regresa a su antigua casa, ya que su exesposa lo invita a una cena con amigos, pero pronto comienza a darse cuenta que ella pudiera tener intenciones siniestras con sus invitados. La magia de este film es que no sabemos verdaderamente si ella está tratando de cometer una masacre o si él está perdiendo la cabeza y se encuentra todo en su imaginación. La invitación te dejará sin aliento y paranoide por la ansiedad desde el momento en el que comienza hasta el que termina. Finalmente llegamos al primer lugar, y es que en esta plataforma se encuentra uno de los clásicos del año 1987, Hellraiser. Cuando un hombre consigue una caja de rompecabezas y lo resuelve, abre un portal al infierno y desencadena a unas criaturas torturadoras llamadas cenobitas, quienes lo sumergen en esta nueva dimensión y lo convierten en un terrorífico personaje llamado Pinhead, el cual volverá a la realidad para asesinar a su familia. Arma tu Netflix y chilea en la comodidad de tu casa, y cuéntanos en nuestras redes sociales cuál de estas películas fue la que elegiste para ver en Halloween. Y ahora vamos con uno de los estrenos de esta semana. En el 2004, el director James Wan escribió y dirigió la primera entrega de Saw. Este año, esta semana, tenemos la octava entrega de esta increíble y terrorífica saga. Se llama Jigsaw, y a continuación descubriremos mucho más de lo que ustedes van a esperar cuando la vayan a ver en las salas de cine. Esta semana estrena una nueva película de la saga Saw, Los Juegos del Miedo. Y la verdad es que ni nosotros nos recordamos bien qué ha ocurrido en las 7 películas anteriores. Así que refrescamos un poco la memoria a continuación. La primera película, Los Juegos del Miedo, Saw, fue de 2004. Es en el que aparecen los dos participantes del juego en un baño, atados en pies por unas cadenas, secuestrados previamente por un sujeto misterioso que se comunica con ellos a través de una marioneta llamada Billy. Los sujetos en cuestión son un fotógrafo llamado Alan y un oncólogo llamado Lawrence. A cada uno se le asigna una misión. Adam deberá escapar del baño y Lawrence deberá asesinar a Adam antes de las 6 de la tarde, o si no, su esposa e hija resultarían asesinadas. Con el pasar de los minutos y mientras la desesperación va aumentando, descubren que tienen una bolsa con 2 serruchos. El verdadero problema se presenta cuando se dan cuenta que no son para liberarse de sus cadenas. Tras su rotundo éxito, el próximo film llegó al año siguiente, con James Wan cediéndole la batuta a Darren Lynn Bousman. En esta oportunidad, la película comienza con un espía llamado Michael, quien tiene un aparato ajustado a su cuello. Allí vemos que en una pantalla aparece Billy, quien le indica que la llave a la máscara se encuentra dentro de su ojo, y la única herramienta que le da es el bisturí y un cronómetro que le muestra que solo tiene un minuto para realizar el procedimiento. Igualmente, vemos a la policía llegar a donde se encuentra el asesino, John Kramer. Allí descubre que tiene a su hijo secuestrado y que tiene cierto tiempo para salvarlo antes de que muera ahogado por gases junto a otras personas. En el 2006 llegó la tercera entrega, con más decisiones de vida o muerte.
En esta película juega un papel fundamental la única sobreviviente de los juegos de Kramer, llamada Amanda Young, quien termina convirtiéndose en cómplice de Kramer. En este film se le da la oportunidad a esta nueva aprendiz de poner ciertas trampas. Sin embargo, siempre el fin del asesino es darle la oportunidad a sus víctimas de salir con vida, por muy dolorosa que sea. Su aprendiz toma otro rumbo y es asesinada por su maestro en una prueba que le termina costando a él mismo su propia vida. Al año siguiente, con Kramer muerto, el juego sigue todavía en pie, cuando los policías encuentran una serie de microcassettes dentro del estómago del difunto asesino. Es este mismo detective quien se convierte entonces en la mente maestra detrás de estos sádicos juegos, y a quien lo vemos llevándolos a cabo en las próximas Saw 5 y Saw 6. En el 2010, la séptima entrega de esta saga lleva el nombre de Saw 3D. Allí vemos cómo una persona se convierte en celebridad por estar diciendo falsamente que era sobreviviente de una de las pruebas del juego Jigsaw, hasta que termina cayendo en una de verdad, y no le resultará tan positivo. Ahora, 10 años después, regresan estos juegos macabros para mostrarnos de alguna nueva manera que podemos apreciar más nuestras vidas, familias y amigos de la manera más dolorosa. En minutos, sé testigo de todo lo que ocurrió en la premiere de Thor Ragnarok y descubre todo lo que te falta por saber de este film con un super reportaje. Al regresar en Más que Cine. Y estamos ya en la parte final de Más que Cine. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y nos pueden encontrar bajo arroba Más que Cine TV. Igual nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos los programas que aquí les presentamos. Pero ahora vamos a dedicarles este bloque a otro de los estrenos, uno de los más esperados del universo cinematográfico de Marvel para este año. Y se trata de la nueva entrega de Thor, y que lleva por nombre Thor Ragnarok. En esta aventura hay muchos invitados especiales y una nueva malvada que le presentamos la semana pasada, Hela. Pero vamos a descubrir de qué se trata y qué van a ver cuando vayan a ver Thor Ragnarok a los cines esta semana. Everybody's worked so hard on this movie for so many years. And to come here tonight and finally show it to the world and get that reaction, it's my favorite part of the whole experience. Without these fans, I wouldn't have a job. And so to come to a premiere and have that kind of response is amazing and reminds me how lucky I am. I think what is great is how completely the fans own the universe and how, I mean, this is for them. So, you know, I really hope they enjoy it. You know, I think we all really wanted to break all the rules with this movie, but still, you know, follow the tradition. Taika Waititi, he's a brilliant director. And then this cast, I must be dreaming. You know, it's the first time in a while that the cast have been together and I get to come here and celebrate with them. So this is a celebration of actually getting the job done. The enthusiasm for the Marvel Universe has grown and more people have joined. There are more characters and it's sort of more epic and the fans have been there for the ride. You know, this will be the first time that I get to see the movie tonight. So it's tremendous. It feels like a long time coming and it's so great to be met with the excitement that fans have. I've been outside signing everybody's autographs, so it's been fantastic. Esta semana estrena la esperada tercera entrega de Thor, pero antes de sumergirnos en todo lo que será Thor Ragnarok, vamos a refrescar un poco los hechos que la anteceden. Todo comenzó en 2011 con el estreno de la primera película. Arrogante y egoísta como lo vemos al principio, Thor desata una guerra en Asgard y es desterrado a la Tierra por su padre Odín, y liberado de su poder como dios del trueno por no ser merecedor de él. Mientras trata de orientarse en este nuevo planeta, Thor conoce a Jane Foster y Eric Selvig, unos astrofísicos que lo ayudarán en su intento de regresar a casa junto a su mazo, el Mjolnir, fuente de su poder. A la vez que esto va ocurriendo, Loki, hermano de Thor, descubre que no es realmente hijo de Odín y pasa a convertirse entonces en el antagonista principal tratando de conseguir el control sobre Asgard. Finalmente, los compañeros de Thor deciden transportarse a la Tierra para regresarlo a casa y cuando Loki se entera de su plan, les manda una armadura encantada llamada el Destructor, la cual terminan venciendo, devolviéndole así el honor a Thor y capacitándolo para regresar a Asgard. Seguimos entonces con los sucesos de Los Vengadores que ocurrieron el siguiente año. Todavía nos encontramos con Loki queriendo tomar control del universo, pero esta vez hace un pacto con el titán de mente Thanos, quien le ofrece un ejército Chitauri para tomar control de la Tierra a cambio de que él le llevara el Tesseract, un objeto que posee una fuente de energía sin precedente y que hoy sabemos es una piedra del infinito. Inicialmente, Loki llega a la Tierra como infiltrado. Es aquí cuando regresa Thor para tratar de detener a su hermano. Con el poder del Tesseract, Loki trae la invasión Chitauri a Nueva York,
Es aquí cuando se unen originalmente los Vengadores y logran exiliar a la Fuerza Alienígena, regresando el Tesseract y a Loki y Asgard, a donde pertenecen. Luego en nuestra línea de tiempo se encuentra Thor 2, el mundo oscuro. Allí conocemos un arma nueva llamada el Aether, la cual tiene poderes oscuros y se encuentra oculta desde hace siglos. Esta también es una piedra del infinito. Mientras tanto en la Tierra, Jane Foster consigue un portal secreto entre dimensiones y encuentra el Aether, que termina invadiendo su cuerpo. Tratando de ayudarla, Thor la busca y la lleva a Asgard, pero deberá enfrentarse a un ejército mucho más potente que se encuentra detrás de esta poderosa arma, los Elfos Oscuros, liderados por Malekith el Maldito. Finalmente, Thor los vence y Jane es devuelta a casa sana y salva. Nos movemos a 2015 con la entrega de Los Vengadores, la Era de Ultrón. En este film nos trasladamos a Sokovia, en donde Hydra tiene unas instalaciones en las que realizaban experimentos con humanos, utilizando como principal fuente de energía el cetro de Loki. Los Vengadores llegan al lugar, toman control y se llevan el cetro. Bruce Banner y Tony Stark deciden empezar a estudiarlo y con esta tecnología crean una nueva inteligencia artificial, Ultrón, con el fin de utilizarlo para acabar las guerras en el mundo. Sin embargo, el experimento no sale como esperaban y tras conseguir acceso a la historia de la humanidad, Ultrón llega a la conclusión de que los seres humanos son el problema y ahora trata de eliminarlos. En uno de sus encuentros con Ultrón, Thor es hipnotizado por Wanda, la Bruja Escarlata, y sufre de visiones de un apocalipsis. Él mismo decide abandonar la Tierra para buscar el significado de dichas visiones. Por su parte, Bruce Banner, quien también cayó en la hipnosis de Wanda, termina peleando contra Iron Man y causando destrucción masiva a su paso. Al final de la película, Banner llega a la conclusión de que el Hulk es una amenaza para la Tierra y toma una jabalina y lo vemos partir del planeta sin rumbo alguno en el espacio. Esta fue la última vez que supimos tanto de Thor como de Hulk en el MCU. En pocos días veremos la tercera entrega de Thor, titulada Ragnarok. En esta, el reino natal de Thor, Asgard, se ve amenazado por la diosa de la muerte, Hela, interpretada por Cate Blanchett. En la mitología nórdica, el Ragnarok es una especie de apocalipsis en la que morirán casi todos los dioses de Asgard. Y es de aquí que probablemente tome inspiración la trama de esta película, ya que en los cómics, Ragnarok es un cyborg clon de Thor creado por Tony Stark, Hank Pym y Reed Richards, y que fue utilizado durante la saga de Civil War. Lo que sabemos hasta ahora es que Thor perderá nuevamente su Mjolnir y terminará a la deriva en el planeta Sakaar. Thor es forzado a luchar como un gladiador y encuentra que el campeón del Coliseo es nada más y nada menos que Hulk. Todo esto es adaptado de la saga Planet Hulk de 2006. Para tener una idea, piensen en Gladiador de Ridley Scott, pero en otro planeta y con Hulk de protagonista. Thor, Hulk, Valkyrie y Loki harán equipo para escapar de Sakaar e intentar salvar Asgard de Hela. Thor Ragnarok estrena este jueves y ya puedes conseguir entradas en tu sala de cine favorita. Y allí vieron un poco de lo que pasó en la premier mundial de Thor Ragnarok y escenas detrás de cámaras de este esperado estreno. Y el otro año ya viene Infinity War Avengers, así que a esperar esa reunión de todos los superhéroes. Y con esto terminamos la edición de Más que Cine. Recuerden que Thor Ragnarok está una semana antes que en el resto del mundo en nuestro territorio. Yo me despido, les agradezco su sintonía y recuerden que estamos en Más que Cine TV en Facebook e Instagram. Ya lo saben. ¿Qué pasó? Este programa especial de Más que Cine llega gracias a los amigos de Allegro Tours, la agencia de viajes que te resuelve y te hace una experiencia increíble. Solamente búscalos en tus redes sociales, llámalos por teléfono o también visita sus sucursales, diles qué destino quieres y ellos se encargan del resto. Allegro Tours hace posible este programa.